Dona la benvinguda a José Ortega, que és advocat portaveu d'estos afectats per la llei de costes. Senyor Ortega, benvingut i bon dia. Parlem d'incertesa, estem davant d'un cas d'inseguretat jurídica, davant d'una llei de costes que hi haurà que respectar, però que per altra part invadís drets, probablement, i sobretot ixa dret de la propietat que es pot veure afectada. Estamos ante un caso masivo de vulneración de la seguridad jurídica por un motivo, y es que aunque la ley no lo diga así, en la Dirección General de Costas están haciendo algo parecido a levantar la alfombra para ver lo que hay debajo. La ley de costa dice que las dunas son dominio público, pero la ley de costas no dice que haya que excavar 3 metros en la tierra para buscar arena a fin de localizar la duna como se está haciendo en España. Y la ley no dice que se tenga que hacer, pues, lo que han hecho, por ejemplo, en el Saler, que es, al fin de cuentas, una aplicación retroactiva, porque se está intentando datar y poner la línea en el lugar en donde estuvo la duna, en los momentos en los que el litoral era como lo parió la naturaleza, ¿no? Entonces, hoy día hay un problema muy serio, porque con esta política de la Dirección General de Costas de mirar debajo y de excavar a ver dónde hay arena, absolutamente nadie puede estar seguro de que tiene una propiedad o de que puede comprar una propiedad en la costa, y el gobierno no se la va a quitar. Sí. No, señor Ortega, yo no quisiera que usted viera en mi la opinión que le voy a expresar algo en contra de esos 20.000 afectados de los que hablaba José Luis. Pero claro, si uno se da un paseo por el litoral español, pues la verdad es que le entran ganas, y perdóneme que se lo diga así tan francamente, de coger goma 2 y de resolver gran parte de lo que se hizo en los años 60, 70, y de lo que se ha seguido haciendo en los 80, en los 90, y de lo que se sigue haciendo en pleno siglo XXI en la costa española. Lo primero que me gustaría saber es, ¿todas esas viviendas afectadas se construyeron conforme a plan general, con licencia del ayuntamiento, con todos los permisos en regla? A ver, la Plataforma Nacional de Afectados está integrada solamente y exclusivamente por personas que tienen derechos frente al Estado, frente a la ley. No puede entrar, porque no toleramos que entren en la plataforma personas que se han puesto en la playa por el morro. Yo soy abogado, me dedico a la abogacía, tengo clientes que se han puesto en la playa por el morro. Me han pedido entrar en la plataforma y les hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque nuestro planteamiento no es el de una sutileza jurídica. No es decir, uy, es que yo interpreto la ley así, usted asado. No. Planteamiento es básicamente ético y moral. Y nos tenemos que presentar en estos términos en la sociedad. Por lo tanto, todas las personas que están en la plataforma y que estamos denunciando los abusos relacionados con ellos, efectivamente construyeron porque podían construir, construyeron en zonas que no eran dominio público en su momento, y además hay casos singulares, sangrantes y simbólicos. Pongo por caso la situación del Saler, en donde el propio gobierno de España, en los años 60, dijo: queremos una urbanización de lujo en el Saler. Y en combinación con el Ayuntamiento de Valencia, pusieron en marcha el tema, hicieron una subasta finalista de terrenos. ¿Qué significa? Vamos a ver quién se adjudica esos terrenos con la finalidad de que usted haga esto o haga lo otro. En un caso, el compromiso era hacer una urbanización, la casba; en otro caso, un hotel de 4 o 5 estrellas, el Hotel Sidi Saler. Estas personas de buena fe. Que le recuerdo, perdone que le interrumpa, que fue precisamente la oposición popular la que paralizó aquella macrourbanización en el Saler, absolutamente salvaje. Son criterios, digamos, que yo creo que los criterios sobre lo que hay que hacer en determinados espacios van madurando con el tiempo. Entonces, España maduró lo suficiente como para considerar que aquello era un error, pero no sin pillar de víctimas a ciertas personas. Los empresarios del hotel no eran unos empresarios que por su propia iniciativa dijeron: queremos hacer un hotel en esta playa o en este espacio contiguo a la playa. No, no. Fueron unas personas a las que el gobierno les invitó a hacer ahí un hotel y le dijo condición para tener ese terreno: usted tiene que hacer aquí un hotel. Entonces ellos dijeron: a ver, ¿quién quiere hacer aquí un hotel? Que levante la mano. Digamos, levantaron la mano y lo hicieron. Y ahora lo pierden porque se ha hecho una aplicación de la ley diciendo que aquí era una duna, y están aplicando la ley retroactivamente a unos momentos en los cuales la duna no era dominio público. Pero la ley y un principio jurídico que es la irretroactividad de las leyes. Sí, pero no se está aplicando así. Hay un principio, el artículo 9 de la Constitución, que dice que se prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, pero la ley se está aplicando retroactivamente porque se está
se está revisando la situación de personas que construyeron. Puede ser que en una duna, en momentos en los que la duna no era, repito, no era dominio público. La duna no fue dominio público hasta el 88. Se construye sobre la duna, se aplana la duna, en algunos casos se aplana la posible duna por orden del ayuntamiento y del gobierno, del Ministerio de la Vivienda, y entonces no había ya ninguna duna, y además ni era dominio público, se construye allí, y ahora están diciendo que están encima de una duna, y no es cierto, es una aplicación retroactiva. Señor Ortega, estos argumentos que usted está empleando y utilizando, ¿no?, para explicar la situación, usted ha tenido ocasión de contrastarlos con responsables del Ministerio de Medio Ambiente, ya no hablo si con la propia ministra, ¿no?, pero con el director general de Costas, por ejemplo. ¿Ha tenido usted ocasión de contrastar estos argumentos? Y si es así, ¿cuál ha sido su respuesta? ¿Cuáles son los suyos? ¿Cuál es el argumento de la parte contraria? Tuvimos el honor de ser recibidos por el subdirector general de Costas, Ángel Muñoz, el día 2 de octubre para hablar justamente de este tema. Y la respuesta fue muy simple y muy contundente. Ellos dicen que no están haciendo una aplicación retroactiva de la ley. Esto es lo que dicen ellos. Yo tengo un informe del servicio jurídico, en este caso de otra demarcación de Costas, pero es el gobierno, en el que de una forma solemne y rotunda se dice que la ley de Costas es una ley retroactiva. Uh-huh. Señor, esto es lo contrario de lo que dice el Tribunal Supremo en una serie de sentencias sobre los Arenales del Sol en Elche, que dice que la ley de Costas no es una ley retroactiva. Uh-huh. Yo un par de cuestiones. Ustedes han elaborado un informe muy, muy exhaustivo que han girado a la Unión Europea. ¿Han recibido respuesta de las autoridades europeas pidiendo amparo, como hacían? Está en trámite, tenemos un número de registro, estamos esperando a ver si se admite a trámite. El defensor del pueblo, efectivamente, ha admitido a trámite la queja y está a la espera de la ampliación del informe, y posiblemente vamos a tener una reunión con ellos. Pero en España no ha contestado nadie aparte de él. Y la segunda cuestión, ¿han detectado, digamos, distinta intensidad de la aplicación de la ley en el Celo a la hora de aplicar la ley en función de en qué comunidad autónoma se esté aplicando? Esta es una cosa que me preguntan mucho. A mí me sorprende que haya tan pocas quejas que yo conozca. Por ejemplo, en Cataluña, aquí luego la Comunidad Valenciana es masivo, en Canarias también, yo tengo muchos asuntos que resolver en Canarias, la plataforma tiene también muchos miembros allí, y entonces, pues bueno, yo no controlo la estadística exhaustiva, por lo tanto no puedo decir de forma rotunda, aquí está pasando algo y se están cebando con la Comunidad Valenciana. No obstante, sí que dejo esta impresión personal, no es más que una impresión personal, que de la misma forma que me llegan o que llegan a la plataforma muchos asuntos de estas comunidades autónomas, pues por ejemplo llegan mucho menos de Cataluña en concreto. Señor Ortega, ¿estem en portes d'un canvi de govern, encara que siga el Rodríguez Zapatero serà l'encarregat de formar nou govern? Cap la possibilitat de que Cristina Narbona, la ministra de Medi Ambient, no continue? En el cas de que no fora Cristina Narbona, la nova ministra de Medi Ambient, creu vostè que l'aplicació de la llei de costes variaria, tindria altres criteris polítics distints als que s'han aplicat fins ara? Los problemas que se están produciendo están muy vinculados no a la ley, porque no estamos discutiendo la ley. La ley de costas es un estupendo instrumento para garantizar el carácter público de las costas. Lo que estamos discutiendo es una aplicación extrema y muchas veces ilegítima y anticonstitucional, creo, de la ley. Por lo tanto, si el equipo de gobierno, que hoy es responsable de eso, que hoy ha dado instrucciones, digo posiblemente ha dado instrucciones a las demarcaciones de costas para que estén buscando la arena debajo de la tierra y todo esto, es sustituido por otro que hace una aplicación más moderada de la misma ley, una aplicación que ya se estaba haciendo en los años 90, confiamos en que pueda mejorar la convivencia en España. Que se reduzca la conflictividad sin merma absolutamente para nada ni del dominio público ni de la justicia. En estos momentos de los 20.000 afectados por la ley de costas, me imagino que durante con el paso del tiempo se habrán ido produciendo sentencias ante los recursos por ellos planteados, ¿no? Ya sé que es delicado siempre pedir porcentajes, ¿no? Pero más o menos, ¿cuántos están viendo atendidas sus recursos? Muy pocos. Actualmente el gobierno ve respaldada casi cada decisión que toma en relación con un deslinde. Pero es que sucede una cosa, lo que estamos planteando va más allá del análisis que puede hacer un juez. ¿Por qué? Yo he dicho que la ley también se aplica arbitrariamente. Pongamos por caso el tema de Arenales del Sol en Elche o el tema del Saler, que tiene que ver con la duna, tiene que ver con un espacio arenoso en donde se ha construido y con más o menos razón
se dice que eso es dominio público. Bueno, tenemos una playa en la provincia de Castellón, en la ciudad de Castellón, que es la playa del Pinar, que también tiene asociado un cordón dunar. Y en ese cordón dunar se echó tierra, nunca mejor dicho, en su momento, se tapó y se obvió que había ahí un cordón dunar. Y no solamente eso, sino que se construye un parque marítimo con fondos, parece ser, de la Unión Europea, y se construye el planetario de Castellón, y está encima de la arena. Entonces, ¿por qué la ley se está aplicando con esa dureza en el Saler, en Arenales del Sol, y en cambio en la playa del Pinar en Castellón no se hace algo parecido? Esto no se le puede plantear a un juez, con lo cual lo que estamos intentando es hacerle llegar a la sociedad las contradicciones en las que está incurriendo el gobierno relativo a la aplicación de la ley, ¿no? Y no, la discusión no se reduce al análisis de un caso concreto sobre si técnicamente se puede decir que la línea está aquí o está, que es un debate de fondo lo que estamos planteando. Señor Ortega, estarem pendents de quina és la composició del nou govern, quina és la persona que es fa càrrec del Ministeri de Medi Ambient, perquè de segur que ens dona ocasió de seguir parlant d'aquest assumpte que té tants afectats així en la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, també gràcies als nostres contertulians i a tots vostès. Demà, si Déu vol, des d'Alacant, on farem el programa, es tornarem a veure. Que tinguin un bon dia.